días, mis queridas plantas. Hola, ¿cómo estás hoy? ¡Ana! ¡Necesito hablar contigo a solas! Esa flor de ahí me la tiene jurada. Me ha estado mirando mal desde ayer. ¡Buah! Es que seguro que cuando me descuide me atacará por la espalda la muy loca. Tranquila, lo habrás entendido mal. Ya sabes que últimamente tiene problemas con el fertilizante y no está muy fina. ¿Ah, sí? Bueno, pues te agradecería que dejara de dar golpetazos en mi puerta a las 7 de la mañana los días festivos. En realidad, a mí no me molesta, porque yo cuando me duermo no me entero. Pero al resto sí, porque me lo dicen todos, pero es que absolutamente todos. Ya que Papá Noel no le dejó paz mental, pues que se lo pida a los reyes, a ver si así tiene más suerte. Oye, y si aún así no la recibe, tranquila, que llamaré a la policía para ver si consiguen que el juez le conceda un mono de descanso espiritual y aprende a no molestar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás últimamente? No muy bien. Ya sabes que por primavera, con todos esos abejorros rondando por aquí, me cuesta coger el sueño. Y encima están esos de ahí, que no paran de discutir, todo el día gritando. Todo el mundo está al tanto de sus problemas. Claro que Pedro tiene razón. Una suegra no debe meterse en una relación. Entendemos que está estresada por lo de su amiga Raquel, pero ella se lo buscó cuando dejó a Mateo por Ricardo. Chicos, no os peleéis, yo os quiero a todos por igual. Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Os apetece un poco de agua? Hola Ana, yo estoy fatal. Ya sabes que me duelen las articulaciones cada vez que va a llover. Bueno, no será para tanto. Yo te veo buena cara. No como ese de ahí. Mira qué cara tiene. Pobre. La verdad es que a todos nos alegra que ya no consuma croissants ultraprocesados, porque después los tiraba por la ventana a medio comer. Deducimos que se ha separado, ya que también hemos dejado de encontrarnos algodones desmaquillantes y bastoncillos de oídos usados. Entendemos que las rupturas son difíciles, pero agradeceríamos que en los momentos de ahogar las penas en alcohol, reciclase las botellas y no nos las tirase a nosotros en vez de al contenedor azul. Hola, ¿cómo sois? Cada primavera igual os comportáis como niños. ¡Qué paciencia!